Diversas protestas ha generado el cambio del director hospitalario del Hospital Tomás Lafora de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, en la región La Libertad. El médico Edwin Steve Niño Ladrón de Guevara Paredes, quien hace 3 meses se desempeñó en el cargo. Ante esta situación, la presidenta del Cuerpo Médico del Hospital Lafora, Elsa Latorre Cruz, dijo que el cambio ha sido una actitud arbitraria y abusiva por no haber un motivo para sacarlo del cargo. De un momento a otro, le han dicho que ella no va a ser director verbalmente, porque todavía el documento se supone que hoy se lo van a entregar, que ella no va a ser director y que se vaya a trabajar a Pacasmayo. Entonces, esa es una cosa arbitraria, ¿no? Abusiva, entonces, y maltrato sobre todo al personal, no a cualquiera, creo que eso sería con cualquiera, mucho más ahora que es el médico y es el director del hospital. Por su parte, el médico Ladrón de Guevara Paredes dijo que tomará acciones legales porque su honor no puede ser mancillado por no mostrar la realidad del asunto. Normalmente un funcionario público cuando deja sus funciones no da ciertas explicaciones ni nada por el estilo, solamente se limita a obedecer lo que le corresponde, pero en mi caso ya va aún más allá, ¿no? Aparte de indicarme que tenía que retirarme del establecimiento sin ninguna comunicación previa o sin una justificación válida, días después, cuando ya las situaciones y el personal de salud se ve involucrado ya en reclamar sus derechos, no necesariamente incluyó mi persona, o sea, yo no soy la persona que vaya agita a los demás profesionales de la salud y decirles, oigan, ustedes tienen que reclamar, cada persona tiene conciencia y sabe de las repercusiones que podría tener con respecto a eso. Nosotros rechazamos totalmente la manera mezquina y sobre todo tan burda que se está haciendo por resquebrajar toda esta situación que nosotros hemos venido trabajando, ¿no? Se presenta unos screenshots de WhatsApp, obviamente que existen, porque esa consulta se me hizo a través de la persona que en ese momento era encargada y la tenemos totalmente reconocida porque yo guardo las conversaciones y es por eso que he invitado en esta situación, hemos hablado con el doctor La Rosa porque vamos a tomar medidas legales. Esto no puede mancillar el honor de mi persona porque si bien es cierto, muestran solamente parte, no muestran la realidad de todo el asunto. Finalmente, el gerente regional de salud, La Libertad, Fernando Padilla Bartra, dijo que por el momento se ha pedido un informe para analizar la situación del médico en mención. Cada sector, cada región o cada provincia pues tiene un gerente y este tiene que tomar algunas decisiones. Ante las noticias que hemos recibido, se le está pidiendo un informe en base a qué se ha decidido este cambio, ¿no? ¿Se puede remontar este cambio, doctor? Habrá que analizar la temática. Todavía el informe se les ha pedido y eso es lo que vamos a ver.